Hola, ¿qué tal, mi gente? Seguimos reaccionando, señores. Y en esta vuelta nos fuimos con fiebre por la película de Transformers que la hicieron en Machu Picchu. Es algo increíble, de verdad. Yo estoy ya loco por ver la película. Dicen que Machu Picchu se convierte en el destino fílmico. Así que vamos a ver de qué se trata esto, señores. Recuerden dejar su like, recuerden suscribirse y ya tú, chavo. Maximals Autobots. On this film, we need to do something different. So we found unique locations that showcase the size and scope of this story. We shot on top of Machu Picchu, so that was a real challenge. Dice el director, no sé si ahí salieron los subtítulos, pero él dice que fue un verdadero reto hacer la película. La última entrega de Transformers, El Despertar de las Bestias, te despierta unas ganas bestiales de visitar Machu Picchu. Las 2 horas y 7 minutos de duración de Transformers transcurren entre Brooklyn, Tarapoto y Cusco. ¡Wow! Con estos escenarios, los peruanos nos robamos la película. ¡Qué loquera! Panorama estuvo en el preestreno en la Ciudad Imperial para contarles cada tramo rodado en Machu Picchu, la trama inca de la película, el trasfondo ancestral de los Autobots y también la trascendencia turística sin trascendidos. Esto es Transformers en el Cusco. ¡Wow! ¡Wow! Miren ese auto. ¡Wow, señores! Miren a Optimus. ¡Ey! No, se pasaron con ese carro real, señores. ¡Cusco es el Hollywood! ¡Wow! Estas son imágenes en exclusiva del detrás de cámaras en la Ciudad Imperial, del momento en que Optimus Prime embiste a un Terror Gun con wow. Un muro inca. De cuando el protagonista de la saga se viste como vecino de Chinchero. Videos de cómo salvaron al Cusco, al planeta, de la amenaza del devorador de mundos, Unicron. Transformers es una película hollywoodense con todas las de la ley. Tiene robots gigantes, tiene persecuciones a toda velocidad, explosiones, villanos de otra galaxia y héroes metálicos muy humanos y muy peruanos. Tan peruanos que usted va a escuchar a los Autobots decir, ay, 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 chévere, papi y hasta causa. O sea, vamos a escuchar a los Autobots hablar como con la jerga peruana, ¿no? Eso está muy chévere, señores. De verdad que se pasaron ahí. Luego de 6 meses de preproducción, aquí, en el patio sagrado de Machu Picchu, se rodó la primera escena de Transformers en el Perú. Cuando usted mire la película, le va a jalar el ojo el cameo de este arbolito. Es un pisonai. Mide unos 30 metros de alto, casi el doble que Optimus Prime, y fue plantado en el mismo lugar donde encontraron un brazalete de oro. ¡Wow! Yo tengo una pregunta, déjenmelo ahí en los comentarios, porque hay personas que ya vieron la película. De hecho, he escuchado y dicen que es espectacular la película. Lo que sí no dijeron es si habrá un derrumbe en Machu Picchu. O sea, si vamos a ver a los Decepticons, que son los malos, o incluso a los mismos Autobots destruyendo Machu Picchu. Si hacen eso, señores, eso será una locura total. Yo me voy a volver loco, de verdad. La exposición del Perú en la película duplicó las expectativas que se estimaban en un 30 a 40%. El Cusco, amigos, huayquichas, se lleva todas las miradas. Mira, yo creo que el 70-80% de la película
es en Perú, digamos. A Lima vinieron como 5 Optimus, ¿no? Porque viene uno sin motor, que fue el que se utilizó en una escena de un choque para que tengan menos peso. El director Stephen Caple Jr. aprovechó todos los ángulos de Machu Picchu y le sacó el jugo. Es más, hizo que el Maximal Optimus Primal trepe a toda velocidad por estos andenes. ¡Wow! ¿Dónde estaba este gorila alienígena todo este tiempo? Escondido en la selva de Tarapoto y conviviendo con los cusqueños. No lo puedo creer, señores. No puedo creer lo que acabo de escuchar. O sea, estos nuevos Transformers, que son animales, estaban escondidos en Machu Picchu y eso le da algo genial. Ustedes saben que Perú tiene una de las selvas más grandes del mundo. Y tiene mucho sentido eso, que los Transformers, que son animales, estuvieran escondidos ahí, señores. ¡Qué locura, mano! La relación de los cusqueños y el equipo de Transformers trasciende a las pantallas. Durante el rodaje, Mario Vargas y su hijo, Mario Vargas Jr., le regalaron sus retratos de los Transformers en Machu Picchu al director Stephen Caple Jr. Wow. Este, en agradecimiento, le transformó el colegio. Como escuchan, le donó la restauración del techo de su colegio. ¡Bálvaro! Los invitó también al preestreno en la Ciudad Imperial. Muy interesante, porque se ve Cusco, se ve Machu Picchu y muchísimo. ¿No habrán ahí roto alguna piedra? No, 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 los demás son ciencia ficción, pues. Y cuando el Maximal empieza a subir por los andenes de Machu Picchu, ¿cómo se sintió usted acá adentro? ¿Cómo se sintió? Ah, alegre y contento, porque se vean a nivel mundial. Rebeca es otra cusqueña que alquiló su carrito para la película, pero no tenía ni idea que había sido poseído por los descendientes del planeta Cybertron. ¿Qué? ¿Usted no sabía que en su cochera tenía usted un Transformer? No. Y ahorita lo ha visto. Sí, pues. Me hubiera ahorrado taxi. Pero sí, ¿cómo fue grabar y aparecer también en el tráiler de Transformers? Hace una experiencia única, grabazo. Increíble, de verdad. Grabar fue todo un... O sea, todo un tema. Estuvimos como que 3 días a full, súper enfocados, muriendo de frío y todo lo demás. Ya te imaginarás con esos trajes a más de 3.500 metros de altura, 6, 7 de la mañana, pues fue terrible, pero la experiencia fue única. Paramount creo que es una vitrina espectacular. Todo el rodaje era desde las 2 de la mañana que nos citaban acá hasta las 6, 7 de la noche que nos quedábamos acá, ¿no? Uf. Estamos en el preestreno internacional de Transformers, El Despertar de las Bestias. Vamos a ver la película, a ver qué tal, qué tanto sale nuestro Cusco en la pantalla grande. Se han habilitado más funciones. La expectativa es tal que el estreno del próximo jueves ya vendieron todos los boletos. ¡Wow! Es tanta la gente, la expectativa de los cusqueños por verse en la pantalla, que incluso van a abrir más funciones más temprano. Es decir, van a abrir el cine desde la mañanita para que todos los cusqueños puedan ver Transformers. ¡Qué locura, qué locura! En la relación que existía, pues, entre los Maximals y los cusqueños, pues, ¿no? Que estaban viviendo ahí en Machu Picchu, así es. En la película, los cusqueños. Nos han dado, pues, esa oportunidad a que tengamos bastante... presencia en la película y como cusqueño de verdad bastante, bastante orgulloso, ¿no? Mi parte favorita es cuando los Transformers y los Autobots y Machu Picchu aparecieron, todos mis lugares favoritos y me encantó la película. ¿Aterrizaron en Sacsayhuamán? Sí. Bueno, ahí la chamaquita me está lanzando varios spoilers, pero hay que perdonarla, señores. Me emocioné mucho, no me lo esperaba tanto esta película. ¿Hablaron quechua? Sí, también hablaron quechua. ¿Qué? La verdad. Muchas guerras peruanas escuchando. Sí, y también lo del quechua también, que hablaron quechua increíble, la verdad. ¿Es tu juguete favorito? No, ¿sí? Puede ser, señores. ¿En grande? Y bello. ¿Bello? Sí. ¿Cuántas veces vas a ver la película? 50 veces. ¿50 veces? ¿El Cusco es un protagonista más de la película? Totalmente. Cusco es un protagonista, Machu Picchu es un protagonista, Tarapoto es un protagonista, el calor de Perú es un protagonista, sin duda que sí. Pero las gracias no es a Paramount, sino las gracias es a todos los que hicieron posible que el rodaje fuese acá. Y hay una gran sorpresa, tanto de Optimus
como de otros robots. Y véanla para no decirles de qué se trata. ¡Ay! Muchas gracias, causa. Hay que ver esa película sí o sí, señores. ¡Wow! Esos autos. Transformers, El despertar de las bestias, proyecta alcanzar los 150 millones de espectadores en los cines de todo el planeta. Y la meta, a nivel nacional, es romper el récord de los 3 millones. Pero aún hay más, porque la Plaza Fílmica Peruana está con la chispa suprema. Este año ya tenemos una producción grande, también que se va a filmar acá en Perú, es Paddington, principalmente lo conocen en Reino Unido, pero también llega a otros mercados y creemos que también va a impactar positivamente en nuestro país y atraer turistas internacionales a visitarnos. ¡Wow! ¿Autobots o escépticos? Escépticos. Sí. Bueno, obviamente controvertida es mi respuesta porque hay posición de ambos lados, pero cualquiera de las dos es válida, pero voy por la segunda. No se la pierdan, la película... Perú, es... también mi pregunta es, ¿qué ustedes son? ¿Autobots o Decepticon? Déjenmelo ahí en los comentarios. Mostrando unos paisajes absolutamente espectaculares. ¡Wow! ¡Qué belleza, señores! Que podrían ver de nuestro lindo Cusco y de nuestro lindo Tarapoto. Es más, hay mucha gente que lo veía y decía, ¿esto es Tarapoto? Para ver si nunca lo he visto. Álvaro, seguro en cada recomendación que he escuchado para visitar Machu Picchu le han dicho que está cargado de una energía especial. Bueno, los Transformers lo llaman Energon o también la chispa suprema. Los incas la llamaban Pachamama o la Madre Tierra. Nosotros, felizmente, hoy podemos llamarla Hogar. Ya me entenderán cuando miren la película. Gracias, Panorama, por ser parte de los Transformers. Bueno, señores, me imagino que mucha gente se siente orgullosa de esa filmación en Perú. ¿Quién no, señores? En República Dominicana se filmó Rápido y Furioso. Como 3 o 4 veces han filmado allá esa película. Pero yo veo tan espectacular lo de Machu Picchu porque en la película aparecen estos Transformers que son animales y pegan muy bien con lo que tiene que ver con Machu Picchu, porque me imagino que tenían siglos, por decirlo así, no sé cuántos años, estaban escondidos en Machu Picchu. Y eso me vuela la cabeza porque ya quiero ver la historia de por qué ellos estaban ahí y todo eso, señores. Yo estoy emocionadísimo por esta película. Felicidades a Cusco, a Machu Picchu, a la gente de Perú, la gente de Tarapoto, ¿fue que dijeron? La gente de Tarapoto. Así que ya tú, Chávez, recuerden dejar su like, recuerden suscribirse y pídanme ahí cualquier otra reacción que con gusto aquí lo traemos. Así que ya tú, Chávez.